Tenemos más información al día. Vamos a nuestros estudios en Madrid de Voz Media con nuestra colega Verónica Silveri. Adelante, Verónica. Hola, ¿qué tal, Mario Andrés? Como siempre, un gusto saludarlos y de inmediato pasamos a comentarles algunas de las informaciones que pueden ampliar en nuestra web voz.us. Y empezamos con una noticia de la que ya muchos deben estar enterados, y es que hoy Joe Biden anunció oficialmente su candidatura para la reelección en las presidenciales de 2024. En Voz Media les tenemos reseñadas las principales reacciones a este anuncio. Fue a través de un video publicado en Twitter donde el actual presidente pidió a los votantes que le den más tiempo para terminar el trabajo que empezó cuando juró su cargo y que dejen a un lado sus preocupaciones sobre la prolongación de lo que sería su carrera presidencial. Recordemos que de volver a alcanzar la presidencia, Biden tendría 86 años al final de un segundo mandato. Y como ya les reseñábamos ayer, un 70% de los votantes no quieren que busque la reelección, siendo la edad la principal razón de este rechazo. Y con la siguiente información les exponemos la preocupación que existe dentro del exilio cubano. Esto es fruto de un acuerdo de inmigración de la administración Biden con las autoridades de la isla en 2022 para acelerar las devoluciones de cubanos que lleguen al país de manera irregular. El primer vuelo con deportados desde diciembre de 2020 aterrizó en La Habana el lunes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, 123 cubanos llegaron a la isla sin poner en peligro sus vidas. Sin embargo, los disidentes cubanos lamentaron que se retomaran lo que califican como vuelos de la muerte y denunciaron que los repatriados son detenidos e interrogados brutalmente por las autoridades de la isla. Y ya para finalizar, les comentamos que Shakira sigue sumando éxitos a su carrera. La colombiana es la tercera artista más popular del mundo según el listado de Guinness World Records. La cantante tiene un total de 81,6 millones de oyentes mensuales. Únicamente están por delante The Weeknd con 111,4 millones y Miley Cyrus con 82,4 millones de oyentes mensuales. El ranking continúa con Ariana Grande, Taylor Swift, Rihanna y Ed Sheeran. Shakira también es la mujer del año según Billboard. La publicación musical anunció que le otorgaría este galardón a la reconocida cantante en su gala Mujeres Latinas, un evento en el que también homenajearán artistas hispanos. Y ya para despedirnos les recordamos que pueden ampliar más informaciones en nuestra web voz.us. Volvemos contigo, Mario. Vamos a analizar el tema del día, el anuncio oficial del presidente.